Vale, doctora. Eh, fíjate, Raúl, que este, este tema de la sexualidad, de la salud sexual, de la salud reproductiva, es, es un tema muy abordado, muy tocado y, sobre todo, los adolescentes tienen, tienen sus dudas. Eh, Muchas de las preguntas es desde cuándo tenemos que empezar a hablar de estos temas. Y tenemos que empezar a hablar desde, desde chicos, desde la infancia tenemos uh -huh. que empezar a hablar de estos temas. Es así que llegar a la adolescencia ya con temas aprendidos claro. y que no sean tabú y ni se tenga miedo de abordarlos. Uh -huh. Y si vos me preguntás, bueno, ¿por qué la adolescencia es una etapa quizás especial? porque si nosotros entramos, esto ya es un poco más técnico, pero sí tengo que referirlo para que nos ubiquemos, en donde la adolescencia, ¿en qué, en qué edades aproximadas estamos hablando? Entre 10 años y a 19, a 19. Hay algunos estudios que lo alargan quizás un poquito más de los 19 años. En esta etapa de la adolescencia, eh, en la primera etapa, que son de los 10 hasta los 14 años, sí. se van produciendo algunos cambios. Uh -huh. Cambios, sobre todo cambios físicos. Cambios físicos tanto en el varón como en la mujer, en donde aquí se producen eh, algunas, eh, en algunos libros se le llaman como eclosión hormonal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van desarrollando, se van desarrollando, eh, sobre todo, le, hay cambios genitales y extragenitales. Claro. Eh, ¿Y qué, lo que, ¿Y qué es lo que marca la etapa? Que dicho que... se dé paso, ah, en esa edad, a los jóvenes le llama mucho la atención. Sí. Se manifiestan con el, el, el crecimiento de los órganos sexuales, con el cambio de la voz, con la aparición a lo mejor del, de los vellos, en las distintas partes del cuerpo. O sea, tienen mucha, muchas manifestaciones esto Muchas manifestaciones. Si entramos a hablar en, en la mujer que empieza a aparecer, empieza a aparecer vellos en el pubis, bellos en las axilas, eh, la, las mamas empiezan a crecer, eh, empiezan, primero empiezan siendo como un botón mamario y después empiezan a desarrollarse. Y acá es donde eh, en la mujer hay como un, un, un hito que marca, y que marca que la mujer ya empieza a ser fértil. Uh -huh. Y que esto tenemos que estar sabiéndolo porque si bien físicamente. ¿Estamos hablando a partir de qué edad? Y estamos estamos hablando de la primer de la menarca, Bien. ¿qué es esto? Es la primera menstruación. A qué edad aproximadamente se puede llegar a dar entre los 12, 11, ah, sí. 12, 13 años. Eh, y esta menarca, esta primera menstruación, que es la que tiene la mujer, nos está marcando que su, sus óvulos ya están maduros para poder ser fecundados. Uh -huh. Ojo, físicamente. Bien. No estoy hablando de, de una de la parte psicológica, psicológica. o social. Está bien. Entonces es importante poder hablar este tema, porque uh -huh. porque nos encontramos quizás con embarazos adolescentes claro. que son embarazos de alto riesgo claro, y no deseados y quizás eh, en algunos los no, de los no, casos. Claro y en uh -huh. algunos no planificado, no claro, pensado. Claro. De todos modos un embarazo menor de 13 años ya es un embarazo que tenemos que verlo de, diferente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué más qué más pasa en, 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 en esta etapa? Tenemos los cambios genitales los, y los cambios extragenitales. Es lo que vos dijiste. Eh, empiezan a haber eh, más sudoración, empieza a haber eh, cambios en el humor. Ah, perdón, a nivel físico, una de las cosas que marca y que, y que consultan mucho es el acné. Empiezan uh -huh. a tener más a, más granitos en la cara. y Dice doctora, claro. mire cómo estoy. Y es parte de estos cambios que se van produciendo. En el varón también hay cambios que se van produciendo y que tenemos que, que estar atentos y contarles. A nivel extragenital, el varón empieza a, tener, eh, empieza a ver que hay más crecimiento muscular, uh -huh. que empieza a tener más fuerza, los ve el pelo, el pelo también en el pubis, uh -huh. la barba eh, y los cambios genitales. Empiezan a crecer, eh, aumento de los testículos, del escroto, aumento del, del tamaño del pene. Uh -huh. Y acá se produce un hito. Que también es importante y es, es hablarlo con, con el varón, que es lo que se le llama eh, poluciones nocturnas sí. o sueños húmedos, que sí. son la la, primer, eh, el, el, la primera eyaculaciones sí. que se hacen, en la, que se le produce al varón sueño, en la noche, claro. Eh, claro, en el sueño, y son eh, no se da cuenta el varón, es claro. inconsciente. Pero a diferencia de la mujer, estos, este semen que es eliminado durante estas poluciones nocturnas no, no, no tiene espermatozoides fértiles para fecundar, ¿sí? Eh, y esto me está indicando con estas poluciones que en próximo un año, dos años estos espermatozoides ya pueden estar maduros. claro. ¿sí? claro. Entonces, la, la reacción ante estos cambios que estamos hablando del varón a la mujer son distintos? Sí, son distintos. ¿Sí? sí, 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 son distintos. Porque si vos entras a hablar con un. Eh, le preguntas a un adolescente, alguien eh, en tu familia o alguien ha hablado de este tema, sobre todo de lo que son los sueños húmedos, de estas poluciones nocturnas, de los cambios genitales, del aumento de este, del, del tamaño de los testículos, de lo, de lo físico. Sí. Eh, y poco han hablado poco sí. muy y poco generalmente no se habla directamente y no se habla y, y yo creo que no se habla y no se habla y porque sigue habiendo miedo en este tema sí por pudor de los padres y por vergüenza de los de los jóvenes fundamentalmente los jóvenes sí. tienen vergüenza de hablar estos temas ante los papás por ejemplo y vergüenza de hablarlo con sus padres pero sí sabes que estos temas sí los adolescentes lo hablan entre sí ellos. sí totalmente lo hablan entre ellos lo consultan entre ellos y, y de hecho es importantísimo que el adolescente esté informado, porque muchas veces las decisiones que ellos toman sobre su cuerpo, decisiones en cuanto vayamos a este tema de salud sexual, decisiones en cuanto a usar un método anticonceptivo, sí. eh, a veces lo, lo, lo eligen sin haber hablado con un profesional. Claro. claro, ¿Sí? claro. Entonces usan, te estoy hablando, usan, eh, hacen un mal uso del preservativo, hacen un uso y abuso quizás de las pastillas de, ant de la anticoncepción hormonal de emergencia. Uh -huh. Eh, hay otros métodos anticonceptivos que quizás no los conozcan. Uh -huh. entonces eh, Y en el adolescente la anticoncepción tiene una característica eh, especial, en donde siempre se le debe sugerir doble protección. Uh -huh. Uh -huh. Doctora, si hablamos de educación sexual, eh, ¿de qué manera se puede empezar a hablar estos temas al, al chiquito, digamos? No al, al, al jovencito que vos lo dijiste a partir de los 10 años. Porque se habló mucho de la educación sexual en la escuela. Ahora, sí, sí. ¿cómo se implementaría y cómo se tocaría este tema en la primaria, por ejemplo, que son chicos muy pequeñitos? Sí, y es más, de hecho, eh, te, te doblo la apuesta, Saúl. Sí. Eh, lo que es educación sexual debe empezar desde la casa. O sea, que ya. Desde es, la casa. Desde la casa. Ya, lle, ya debería llegar, o sería lo, lo, sí. lo ideal, llegar al jardín, ya viendo. Eh, hablado algunos temas en la casa. ¿Y qué temas? Bueno, temas lo que de pasa higiene... Es que, de sea, higiene... Claro, lo que pasa es que los papás, por ejemplo, no estoy hablando de educación en general, porque hay papás muy educados, educados en el sentido... este. Informados de, en este De tema, Informados claro. y de la capacidad intelectual que tienen, que a lo mejor no se animan a hablar con los pequeños o no tienen las palabras adecuadas como para que el pequeñito entienda. Exactamente, mira. Y en esto, esto siempre es una pregunta. ¿Cómo hago para hablar... Eh, un tema que, que, me, que me preguntan, una niña de cuatro años, cómo le digo que la higiene de sus genitales, sí. Entonces, acordémonos que los, que los niños nos escuchan, a los padres los escuchan mucho y, y tienen que hablarlos con las palabras que se ha, que hablan normalmente. No deben utilizar palabras ni muy elevadas ni científicas. Si, yo hablo ahora de vulva, sabiendo que son los genitales externos de la mujer, pero si en la casa están acostumbrados, la madre le dice el chochito, claro. le dice, eh, el, 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 por ahí tienen otros nombres, sí. ¿no? eh, el, el, la, la rosa sí. o, la, o, el cho, o la chochita. Sí. Entonces todo esto tienen que empezar a hablarlo de, de esta manera para que el, el chico o la chica o el niño o la niña entienda. Y tratar de contestar lo que el chico pregunta. ¿Sí? Uh -huh. pero vos me vas a decir, está bien, pero a lo mejor va a, va a llegar a cierta edad y que no va a preguntar, puede llegar a los 10 años y no puede llegar a no preguntar qué está pasando con mi cuerpo, por qué me crecen las mamas, qué, qué voy a sentir en el primer beso, por qué estoy sintiendo esto con, en el, sexo, con el sexo diferente, que por ahí las chicas, eh, en, este, en, este, en este tema, las chicas son las que se, eh, empiezan a tener eh, sensaciones eh, diferentes en, en las primeras etapas, o sea, se empiezan a dar cuenta que ya les llama la atención el varón, que ya les llama la atención algunas actitudes de, de, del sexo opuesto. Entonces, es, en esta etapa es donde se están formando la identidad. Y, y si no lleg llegamos a cierta edad y este, este chico no ha preguntado, debemos, debemos nosotros eh, buscar oportunidades. ¿Qué uh -huh. oportunidades? la televisión es una de las oportunidades mm, muy buenas que nos dan eh, algunas imágenes o si no algunas lecturas o si no algo, eh, inclusive noticias que aparecen eso también nos sirve muchísimo para poder abordar temáticas con los adolescentes uh -huh. y con los niños ¿no? Uh -huh. todo lo que se ve y se escucha en internet y en los medios de comunicación es cierto y es real eh, esto, Raúl, es, es importantísimo porque muchas veces se toman la, la, lo que hay en Internet y lo que hay inclusive en algunos, eh, en algunos medios eh, digitales como científicos, Y tener cuidado, sí. tener mucho cuidado con la información que se toma de ahí, porque no siempre es una información certera, científica y basada en evidencia. Uh -huh. Ante, ante la duda, acercarse y hablar con los profesionales, uh -huh. hablar con, el, con su médico de cabecera, con su, con su ginecólogo, con su pediatra, eh, que los van a orientar en cuanto a estos temas desde un punto de vista científico. Uh -huh. Bueno, ya para finalizar, eh, doctora, eh, desde la escuela, los docentes, los papás, los alumnos, ¿consultan permanentemente este tipo de temáticas? ¿Consultan cómo debo abordar esta temática para los alumnos, por ejemplo? Eh, sí, hay muchos uh, docentes que, que tienen su inquietud, ¿cómo hago para poder hablar de, este, de estos temas con mis, con mis alumnos? Y esto es importantísimo que ya el, el docente se lo pueda replantear y plantear, porque estamos en esta etapa de la educación sexual integral, en donde sí es, sería importante ponerle, como digo yo, más fichas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el docente se encuentra ante. Situaciones en el aula que por ahí muchas veces eh, no sabe cómo abordarlas o no sabe eh, qué respuesta darle, ni respuesta, ni respuesta, tanto al alumno como quizás a los padres. Y quizás sean eh, situaciones eh, naturales o, o esperables de la edad que está viviendo el, el, eh, el chico. Para finalizar, bueno, lo que pasa es que es un tema tan apasionante que uno le surgen preguntas y preguntas y preguntas. Y obviamente este quisiera estar una hora con este tema. Eh, Hay una edad. Este, recomendada para comenzar con la primera relación sexual, por ejemplo, en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Y esto, cuándo, ¿cuándo comenzar con las relaciones sexuales? Primero, primero el, el adolescente que decide empezar con una relación sexual es, debería ser un adolescente que está formado e informado. Y siempre, siempre las relaciones sexuales deben ser con consentimiento Perfecto. y saber qué es lo que se se va a hacer, qué es lo que se espera y cómo se debe cuidar. Entonces, vos me decís, ¿qué edad sería la edad cuando la persona, varón o mujer, empie, comienza a entender qué es esto, qué es una relación sexual, qué, qué, qué beneficios, porque tiene sus beneficios las relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué consecuencias puedo llegar a tener? ¿Cómo me voy a cuidar para poder disfrutar una relación sexual? Entonces, cuando este, esta persona, varón o mujer, eh, empiece a entender esto, yo creo que ya ahí y pueda decidir y puedan decidir que esta relación es de común acuerdo y que una relación sexual nunca nunca es bajo presión. Claro, lógico. Entonces yo creo que ahí lógico. ya están preparados. Doctora, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. ¿Dónde se te ve? ¿Dónde te pueden consultar sobre este tema? ¿Cuál es tu consultorio? ¿Dónde... Estoy en el, en el consultorio Sim, sí. Centro Médico Integral que, cae, que queda en Calle Posadas y Loreto. Eh, esto es Barrio Marco. Barrio Marco, exactamente. acá en la zona de Raúl. Exactamente. Bueno, muy bien. Cualquier